lunes 4 de julio, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cenaron en la residencia oficial de Olivos. Parece algo banal, pero hay que contextualizar. El mandatario y su vice no se reunían desde hace un mes y las relaciones entre ellos se han desgastado con ataques cruzados en actos públicos, declaraciones de portavoces y también en las redes sociales. ¿Por qué las relaciones entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner han empeorado y qué representa esta cena del lunes pasado? El deterioro de las relaciones se debe principalmente a cómo solucionar el problema de la deuda generada en el año 2018. Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional 44 mil millones de dólares. Además, Cristina estuvo en contra de la posibilidad de aumentar las tarifas de gas y electricidad, eliminando los subsidios vigentes, que constituyen la bandera electoral del kirchnerismo. Hay que subrayar el hecho que eliminar esos subsidios forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las diferencias internas al peronismo oficialista determinaron el cambio del ministro de la Economía, Martín Guzmán, que renunció el día sábado 2 de julio. En este caso, fue Alberto Fernández a ceder frente a la vicepresidenta. Él tuvo que aceptar el reemplazo de Guzmán con Silvina Batakis, una economista no tan conocida relacionada con Cristina de Kirchner. Según la expresidenta y actual vicepresidenta, el ajuste fiscal planteado por Guzmán hubiera terminado con un ulterior deterioro de la economía argentina, causando graves consecuencias en los estratos socioeconómicos más débiles, que constituyen su base electoral. La nueva ministra de la Economía, Batakis, está a favor del equilibrio fiscal y quiere promover el crecimiento de la economía argentina a través del incremento del consumo y de la acumulación de reservas. El mercado bursátil no ha recibido positivamente a la nueva ministra, determinando un incremento preocupante de la cotización del dólar frente al peso en el mercado no oficial de cambios, algo que se añade al grave nivel de inflación que ha llegado al 60% y se prevé que en el mes de diciembre superará el 70%. En este contexto convulsionado, la cena del lunes podría constituir un intento de diálogo entre presidente y vicepresidenta, sin olvidar que dentro de un año y medio habrá elecciones presidenciales y se están sumando pedidos de unidad en el peronismo. La nueva ministra de Economía, Batakis, ¿podrá satisfacer las demandas contrapuestas de este gobierno unicéfalo? La cena de lunes suena tregua política. Sin embargo, se deberá esperar para entender si será posible recomponer la unidad del oficialismo. Así va el mundo. Hasta la próxima.